Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Límite. Estamos acá en un nuevo videoblog en una semana youtuber. Básicamente ahora en este preciso instante me estoy yendo a Lanús, por eso llevo la cámara. Vamos a encontrarnos con el 012 porque nos vamos a comprarle al loco Lester un pie para el micrófono como el que me compré yo, que habrán visto en el video anterior del teclado. La onda es que esta semana nos vamos a juntar con Rabbit, con Yoki, con el loco y con Cero, obviamente. Vamos a ir hasta Capital, así que hoy es miércoles, no me acuerdo el número, como 5, miércoles 5 creo que es, tengo down, no importa. Y hoy comienza esta semana, básicamente en realidad estos días, donde vamos a estar pasándolo con youtubers. Ahora nos vamos a ir a Lanús, así que vamos a grabar algo, vamos a buscarlo al Cero y después vamos a ver qué sale. Bien, y como no venía el colectivo, la única manera que tuve es caminar hasta el Hospital Evita, donde pasan dos colectivos hasta Lanús. Seguramente cuando yo esté ahí, va a pasar el 32, me va a romper las pelotas, básicamente, la idea es llegar bien. No sé si se vea algo porque está el sol justo atrás mío y está rompiendo las pelotas, pero no importa, cualquier cosa lo dicho después. Así que vamos a intentar llegar a Lanús, que es lo primero, ¿no? Antes de encontrarme con el Cero. Y ya llegué acá a la estación de Lanús, estamos acá con el Cero. Ahora vamos a ir a cargar la sube porque el Cero se quedó sin sube, le tuvo que pedir sube a la vecina. Es un boludo este Cero. Y ya ahora nos vamos para casa, vamos a ir a comprar un brazo para el loco Lester. Ahora sí se lo damos el viernes. Y porque nos pidió, o sea, como yo me compré el brazo para el micrófono, el loco quiere también el mismo. Quiere ser pro, youtuber bien pro, ¿no, loco? Bueno. No, loco Cero. Bueno, las cosas bien. El viernes ya nos vemos, el viernes vamos a hacer un requilombo, va a estar Yoki, va a estar rápido, es un requilombo. Así que bueno, ahora vamos para la estación, nos toma el colectivo y nos vemos allá del otro lado del aeropuerto. Y seguimos acá, ya llegamos a cerca de mi casa, en realidad estamos, acabamos de pasar a mi casa. Vamos a ir ahora al local donde tenemos que comprar esa mierda para el loco, ese brazo de micrófono. Que ya creo que sea viernes y nos encontremos todos, boludo. Así que la loca es más gigante. Ahora mañana te dicen, no, sabes que no puedo. No, yo la verdad que, sí, la semana pasada, este lunes íbamos a ir y al final no pude. Por cuestiones mías, esto va a fallarse mal el orto. La concha de tu madre. Pero al final, bueno, ya el viernes ya lo reservé para ellos, así que vamos a ver qué onda, si realmente nos juntamos todos o si somos poquitos. Yo creo que no va a venir nadie y que esto va a ser una tremenda mierda. Yo para luego de lado antes que me atropelle un colectivo. Así que ahora vamos a local. Y ya venimos el viaje, estamos acá con el Cero. Hola, ahí te he manchado. Mirá, me veo bien blanco, boludo. Mirá, en cortitas. Estamos esperando ya el tren para ir a Constitución. El loco básicamente tiene el mismo tiempo de nosotros de viaje. Así que ya emprendimos el viaje. Y ya llegamos a Capital. Estamos con el loco Lester, que vamos a salir igual. Y el Cero. Ya estamos acá. No, ya saliste, ya está. El loco tiene pánico escénico porque nunca salió a la cámara. Ahora se va a comprar una cámara porque quiere empezar a grabar con cámara. El tema, que está igual que... No estaba saliendo. Pero mal, pensé que estaba enfocando acá. Ahí está, ahí está. El tema es que le pasa lo mismo que nos pasaba a Cero o a mí las primeras veces que nos grabamos, ¿no? Que te da un poco de pánico escénico. Ya está, ya saliste, ya está. Ya la cagaste. Acá. Así que bueno, ahora vamos a comprar las cosas. Para el Cero, así que el Cero ya compró sus cosas, ahora estamos esperando. Ya está feliz. El Cero está feliz. No me estés reír, boludo. Hola, loco. Hola, papu. Papu, papu. Papu, papu, papu. Papu, papu. Papu, papu. El loco sigue sin querer salir. A ver si venía el Yoki. Sí, claro. Ahora viene el Yoki y el Rabbit, no nos dejaron en banda. Rabbit, te vamos a decir la verdad, que si no venías con el Yoki te íbamos a cagar a puteadas. Pero te ahorraste unas puteadas. Pues sos un pelotudo, así que bueno, ahora estamos caminando un toque, esperando a que vengan ellos y después vemos qué carajo hacemos, si nos vamos a una plaza, si comemos o si nos comemos tu vieja, ¿viste? Esas cosas que pasan por la vida. Así que bueno, acá tengo que mirar los dos lados porque no es la nube, acá te atropellan, ¿viste? Después te meten multa y un montón de cosas, así que vamos a ver qué onda. Yo voy a aprovechar a conseguir un poco de vitaminas, boludo. Esta piel las dos. Sí, boludo, estamos re blanquitos. Pero vos también. No. No, soy negro, yo soy negro. Sí, igual negro. Me compré esta cámara que dice que te volvés negra. Sí. Este forro se compró una cámara super HD mega extra para grabar. Acá salimos, Potito. Acá salimos. Así que bueno, vamos a esperar a Yoki, vamos a esperar a Rabbit y vamos a hacer quilombo. Ah, porque sigue haciendo quilombo, hacer quilombo. Y por fin ya nos encontramos a todos. ¿Cómo que te gusta el hardware? Salió un tipo mientras estaban comprando una. Así, no tenía
hijo de puta. Como salió gordo. Como mi poronga. Sí, la que tenía adentro. Acá está el gran famoso Roddy. Hola. Acá está el Yoki. El famoso Yoki. Estamos acá ya todos juntos. Y ahora estamos acá porque estamos el pedo. Mire de la concha. No, no te filmo. Un paparazzi. Y ahora estamos yendo a un shopping. Que carajo, no sé dónde mierda estará, pero no importa. ¿Qué? El shopping. El shopping es un procesador, queda... no te entiendo. Yo la volví acá. ¿Es el procesador? No, boludo, el bullying que me hicieron en Twitter. Y hoy encima Richie entró en la llamada de Skype. No. No. Está capaz de atrevida. Mira cómo te filmo, mira. Así que bueno, vamos a ver qué carajo pasa. Qué carajo vamos a filmar. Y nada, pene. Bien, estamos acá ya comiendo, ya nos pedimos todas nuestras comidas. Esta carne te va a traer. Ya estamos comiendo. Así era, no estoy comiendo. Vale, vos que estás pelotudo, vos sos un pelotudo. Vacío, ya estamos comiendo. Así esto que... es todo mío. El otro se comía cuatro hamburguesas, este estaba re loquito. Así que bueno, vamos a comer y después vamos a ver qué sale. Así que... ay, Dios. Y ahí terminamos de comer, ahí están todos. ¿Para qué hacen? El tercero. Sí, aquí recluido. Terminamos de comer, me comí una papapita con un huevo más crudo que la miércoles, pero no importa, estaba rico igual. Y ahora están todos grabando. Está... ahí está. Ahí está. Ahí está grabando. Ahí está grabando el. Está grabando el Rabbit. Qué carajo, boludo. Y ahí está el Yoki que también quería grabar, pero grabó todavía. Y acá está el loco que se tapa, pero no importa. Hola. No vine. Mirá el peine del Yoki. Mirá el peine que tiene el Yoki y la mochila. Tengo cuatro peines. ¿Qué hace con eso? ¿Por qué compramos gaseosa si el Yoki tenía? Alguien que me explique eso. Y vamos finalizando este videoblog. Ahí está el señor loco. Se sigue tapando el forro para los demás y salió. Seguimos por ahora caminando un poco acá con Yoki, con Rabbit, con el Cero. Mirá cómo a eso pasa cuando soy youtuber, viste. Te están grabando y te estás grabando también vos, viste. Es una caca. Ahí está. Hola. Hola. Somos dos. Es una caca, ¿no, Yoki? La plaza, no sé si. Tiene un bolívar ahí. Un bolívar. Así que nada, chicos, por acá finaliza este videoblog recopado donde nos conocimos, donde hicimos un montón de pelotudeces, donde morfamos papa frita con huevo que estaba más crudo que la mierda. Así que, como siempre, nos vemos, gente.